Bien, para hablarles de mi pasión, que es una pasión compartida con un equipo multidisciplinario muy amplio desde hace varios años, en relación con la ecocreación. En ese sentido, nosotros venimos trabajando un equipo que constituimos a través de una cooperativa para tratar de abordar el tema que nos apasiona, que nos roba el sueño, que no importa las horas de trabajo que se inviertan, que no es otro que la dignidad del ser humano. Entendiendo como ser humano una persona multidimensional, o sea, una persona que tiene múltiples dimensiones, entre ellas la biológica, la sociológica, la psicológica, espiritual, jurídica, ética, pero también una dimensión ecológica. En ese sentido, desde hace tiempo, más o menos de 1996 para acá, con fuerza, nos venimos ocupando de qué va haciendo la gente en el convivir con los otros. Porque nosotros pensamos que la gente es creadora de su realidad, que puede crear la realidad en la que va viviendo, pero juntos también podemos crear contextos de bienestar con equidad. También nos ocupamos de qué va siendo la gente en el convivir con los otros, porque las personas somos la infinita posibilidad de ser lo que queramos ser. Nosotros podemos entonces crearnos nosotros mismos, pero podemos co-crear la realidad. Ahora bien, cualquiera de nosotros va a preguntarse, pero si somos tan creadores, ¿por qué yo no tengo la calle que yo quiero? Yo quiero una calle que tenga muchos árboles. Yo quiero caminar por una calle con árboles frondosos, que me den sombra, que me refresquen en mi caminar y que me den con su verde un paisaje hermoso. ¿Por qué yo no tengo la calle que yo quiero? En ese sentido, nosotros nos hemos dado cuenta que el mundo está cambiando aceleradamente y que la biosfera está dando unas señales evidentes, signos evidentes, de que nosotros también debemos transformarnos y debemos entonces en esa transformación adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida que sea más sencillo, que sea más simple y que se parezca más a la forma como se organiza la naturaleza. Para vivir de esa manera más simple, podemos nosotros alfabetizarnos ecológicamente. Y esa ecoalfabetización implica que conozcamos en la manera natural como lo hace la naturaleza a través de 6 sencillos principios de la ecología profunda. Esos principios son los relacionados con las redes, que implica que los sistemas vivos están dentro de otros sistemas vivos, que hay redes dentro de redes y que esos sistemas vivos están comunicándose solidariamente y compartiendo recursos continuamente. Tiene que ver con el tema de los ciclos. Los ciclos son muy importantes para nosotros como seres vivos porque necesitamos alimentarnos de los flujos de materia y energía y reciclar los residuos de esos procesos para volverlos a convertir en materia y energía. Un ciclo muy importante, por ejemplo, es el ciclo del agua. Nosotros necesitamos el agua no solamente para preparar alimentos, para calmar la sed o para asearnos. Nosotros sabemos por la reciente crisis que tuvimos con la energía en Venezuela, cuán importante es el agua, por ejemplo, para poder tener la energía eléctrica que nos permite usar la computadora, el ascensor, la lavadora, la nevera y cuánto confort podemos recibir nosotros gracias a esa fuente de energía primaria. Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es la energía, pero la energía del sol, que es la gran fuerza que mueve todos los ciclos vitales. Es una energía que nosotros podemos conocer mejor y podemos utilizar de una manera más productiva. Solo tenemos que darnos la oportunidad de comprender cómo funciona. Tenemos también el tema de la asociación, y esto es muy importante, porque en la medida que cooperamos y establecemos redes de asociación y de confianza, esas mismas redes se hacen más fuertes, se hacen más poderosas. También implica que tengamos en cuenta la diversidad.
Mientras más biodiversidad hay en un sistema, mientras más incluyentes seamos, también somos más fuertes en red. Es decir, no podemos dejar que nadie quede excluido. Tenemos que incluirlos a todos, a toda persona, sin importar su conocimiento, sin importar su edad, sin importar su género, todos podemos ser incluidos. Y la última se refiere al equilibrio dinámico. Y esto del equilibrio dinámico es muy importante porque implica que nosotros asumamos actitudes que nos permitan fluir con flexibilidad, buscando en nuestro ser no los niveles máximos de productividad, sino tratando de alcanzar los niveles óptimos. Es decir, aquellos niveles de productividad que no dañan la biosfera, que no afectan nuestra salud y que por el contrario protegen a la naturaleza y protegen nuestra salud. En ese sentido, es importante entonces que comprendamos que la ecoalfabetización no es una cuestión de teoría, es algo que tiene que ser aplicado mediante el ecodiseño en nuestra vida cotidiana, de manera que nosotros podamos comportarnos con prestando tres servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos se pueden prestar en la vida cotidiana y tienen que ver con la regulación del clima, la regeneración de la atmósfera y tiene que ver con el procesado de los residuos. Es algo así como cuando yo tengo mi calle, el árbol o el grupo de árboles que me permiten a mí caminar, pero en la medida que voy caminando, tomo conciencia de que esa masa verde de árboles en el transitar por la calle está cumpliendo la función de regular el clima porque con su sombra genera una temperatura menor. Me está ayudando en la regeneración de la atmósfera porque está absorbiendo CO2 y al mismo tiempo está emitiendo oxígeno. Y además de eso, ayuda con el procesado de residuos porque los árboles con sus hojas nos ayudan a limpiar la atmósfera y el aire recogiendo el polvo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comportarnos de una manera más verde, más natural, como hace el árbol o como hacen los otros sistemas de la naturaleza? De eso se trata el ecodiseño. Ahora bien, el ecodiseño puede ser aplicado en todos los ámbitos de nuestra vida. Puede ser aplicado en la economía, en la familia, en la comunidad, puede ser aplicado inclusive en la política, en la empresa. En esos ámbitos podemos nosotros aplicar el ecodiseño y, por supuesto, uno de los más importantes es el ámbito de la educación. Nosotros podemos convencer a los miembros de nuestra familia para que cambien la manera de comportarse y tomemos conciencia de la huella ecológica que vamos dejando con nuestras actividades todos los días. Pero al mismo tiempo podemos incidir en los políticos, en los empresarios, las empresarias, los maestros y las maestras para que cambiemos la forma de educar, cambiemos la forma de legislar, cambiemos la forma de gerenciar y de emprender en nuestras empresas. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos un trabajo que representa algo así parecido a un trabajo de un kinder hecho por un niño. Resulta que esto es un trabajo muy lúdico que representa un jardín depurativo, que es una tecnología profunda que desarrollan ingenieros químicos en el estudio que hacen de las aguas cuando éstas presentan el estado de aguas grises o aguas que tienen que ser procesadas porque no son aptas para el riego o para el consumo humano. Y es un jardín depurativo que fue diseñado y elaborado en un taller lúdico donde se aplican las estrategias de ecoalfabetización y ecodiseño por comunidades muy pobres que viven bajo una línea de pobreza crítica y extrema, que tienen serios problemas de acceso al agua potable y que han tenido la oportunidad de comprender cómo, utilizando elementos naturales como plantas, piedras y elementos de diseño para poder potabilizar el agua en un 90%, un 98%, que si bien no queda totalmente apta para el consumo humano, sí puede ser utilizada para el riego. Entonces, fíjense ustedes cómo la aplicación de la alfabetización ecológica, de los principios de la ecología, no tiene que ser algo complejo ni difícil, es algo que todos podemos aprender de una manera lúdica y muy sencilla, como lo harían unos niños en un kinder. Esto nos permite a nosotros entonces ¿qué? Permite que nuestras familias y nuestras comunidades puedan gozar de una salud integral. Esa salud que tiene que ver con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Permite también que lo hagamos para convivir con equidad de género y con inclusión, incluyendo
aún a las personas que tengan capacidades diferentes, personas que tengan una capacidad distinta a las nuestras. Esto permite también que podamos nosotros vivir la plenitud de la dignidad humana, porque nadie queda fuera y todo el mundo puede gozar entonces de una salud integral y de un contexto de bienestar en ese estilo de vida. Aquí, por ejemplo, ustedes ven gente que están haciendo un análisis de la matriz biológica que representa la isla de Margarita. Es un equipo de personas que están trabajando desde las comunidades, analizando los diferentes barrios y urbanizaciones de la isla de Margarita, haciendo su diagnóstico comunitario desde un nodo coinspirador para aplicar los principios de la ecología profunda. Entonces, como ustedes pueden ver, allí hay adultos, niños, jóvenes, personas inclusive estaban en el taller con capacidades distintas, que estaban todos interactuando de una manera lúdica y recreativa, aprendiendo cómo pueden cambiar la mirada para transformar con pasión y amor esa realidad en la que se están moviendo. Esta es realmente nuestra pasión. Poder transmitirle a personas de escasos recursos, a personas que de repente están excluidas del sistema, muchos de ellos que no saben muchas veces leer y escribir, la posibilidad de poder ecodiseñar su vivienda, de ecodiseñar su barrio, su urbanización, de poder cambiar el estilo de vida, de poder desempeñarse de una manera más sostenible y armónica con la naturaleza. Esto es algo que está en la oportunidad que ellos han vislumbrado de que sin ir a la universidad inclusive pueden ser arquitectos por un día. Fíjense, aquí está una maqueta de un urbanismo desarrollado por ellos mismos, que por supuesto luego los arquitectos y los urbanistas llevan a su formato electrónico y que permite expresar todos los elementos de diseño que ellos incorporan a lo largo de los talleres. Cada uno de nosotros pudiéramos mirar de nuevo nuestra casa, mirar nuestra calle y entonces poder caminar por esas calles llenas de árboles para que nuestro caminar esté refrescado por la sombra, esté al mismo tiempo con un aire limpio y que permita que nosotros además aprovechemos el paisaje con ese verdor que se puede tener cuando creamos esos bosques de galería para el tránsito, la producción, pero también para la distracción y el relax. Esa es la de nuestra pasión. Nosotros creemos que es una metodología sumamente accesible para cualquier persona. En eso nosotros nos estamos esforzando, en aportar al mundo una nueva manera de hacer las cosas, de hacerla con sentido ecológico, de proteger el medio ambiente y de contribuir de manera directa a revertir el proceso de desgaste que tiene la matriz biológica que nosotros tenemos para vivir, que nos nutre y nos sostiene, como es el planeta Tierra. Yo por lo menos me siento feliz como mamá y ahora como abuela, ya que veo dos generaciones después de mí, de poder decirle a los ojos a mi hija y a mi nieta, yo sí estoy haciendo algo, todo depende del querer. Yo quiero, tú quieres, ustedes quieren. Muchas gracias.